En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario. Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio. En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario. Escenario. Rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco. En este momento, con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. Buenas noches amigos y amigas, gracias por estar en sintonía del espacio Escenario a través del medio digital La Voz del Sur. Algunos inconvenientes dentro de la parte tecnológica y por ende no hemos podido estar a la hora indicada, pero en todo caso estamos ya acá para compartir con cada uno de ustedes. Como todas las noches ya nos acompaña nuestro compañero Ramiro Narváez y también nuestra invitada para esta ocasión, así que vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez. Buenas noches, bienvenido. Saludos, Leonardo. Saludos a todos nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, nos siguen a través de este medio digital, La Voz del Sur desde Catamayo para el mundo entero. Y aquí estamos ya en Escenario, con mucho gusto para contarles una nueva historia, especialmente de emprendimiento, de trabajo, de éxito. Obviamente, tras un esfuerzo, un laborar con cariño, con amor, con pasión todos los días. Y de eso nos va a contar una distinguida dama emprendedora acá en Catamayo, como es Vanessa Yajaira Torres, que ya se encuentra con nosotros. Bienvenida, Yajaira. ¿Cómo le va, Ramiro? Muy buenas noches. Yo, primeramente, para agradecerle por la invitación, por este nuevo programa que es muy bonito, que justamente don Leonardo y usted, Ramiro, hacen este lindo programa. Yo le agradezco mucho por la invitación. A usted, Vanessa, por aceptar pues estar acá con nosotros y compartir más que todo lo que usted hace, lo que usted vive, sus experiencias en cuanto al trabajo que realiza, porque sin duda alguna hay mucha gente que se va a identificar también con lo que usted hace y más que todo se va a motivar, porque de eso es lo que trata esta ventana, este escenario. Así que pues, Vanessa, sabemos que usted está al frente de una importante empresa acá en nuestra ciudad de transportes. Pero antes de llegar a eso, quisiéramos que Vanessa nos cuente sus orígenes, de dónde es Vanessa, un poco quizás su juventud, su adolescencia, su niñez, su familia, Vanessa. Sí, con mucho gusto. Bueno, yo soy nacida el 21 de septiembre del año 82. Yo fui nacida en Catamayo, en mi lindo Catamayo. La terminé en el colegio Rosarista, que es muy bueno, que es, justamente tenía yo en el turno de las tardes. Y de ahí también terminé la secundaria en el San Juan Bautista, terminé. De ahí ejercé mis estudios de superiores, universitarios. Superiores, sí, universitarios aquí, acá en la ciudad de Loja. Uh-huh. Seguí la carrera de ingeniería comercial. La terminé, pero solo fue un tiempo presidencial y de ahí a distancia, porque como me puse a trabajar acá en la Mirasol, trabajé casi un año y medio, pero como ya me casé, ya tuve que dejar el trabajo. Bueno, usted se graduó de ingeniera comercial, ¿no? Sí, ingeniera comercial en la Nacional. Pero me casé
Me casé, ¿qué le digo? Me casé hace 17 años. Yeah. Y entonces ya tuve que dejar mi trabajo, porque ya justo como mi esposo es policía, le dieron el pase allá en la ciudad de Guayaquil, entonces tuve que irme para allá con él. Bueno, dicen que el matrimonio es la mejor y más importante empresa, y más difícil quizá. Así que pues bueno. Entonces hay días duros y duros, hay días duros y buenos, pero hay que seguirlo, no nos toca. Así es, Vanessa. Usted es gerente de una de las cooperativas acá en Catamayo. Cuéntenos respecto a ello. Sí. Por ahora soy gerente de la cooperativa La Vega, donde yo tengo una unidad. Ya tengo la unidad 4 años ahí en la cooperativa de mis compañeros. Uh-huh. Y ahora en este año me designaron también como gerente de la Unión de Cooperativas de la ciudad de Catamayo. Uh-huh. ¿Cuándo habrá empezado la cooperativa como organización, La Vega, la Cooperativa de Transportes La Vega? Ya. La Cooperativa de La Vega fue fundada el 6 de febrero del año de 1999. Comenzaron con pocos compañeros. Ahora, hace 3 años comenzaron a escribir más cupos. Uh-huh. Incluso yo compré ahí con otra compañera. Somos las dos primeras compañeras ahí en la Cooperativa de La Vega que somos socias. Y a veces sí, cuando tenemos reuniones, sabe que los hombres a veces, por más que sea, hablan un poquito fuerte. Pero ¿para qué? Con mis compañeros muy educados, unas personas demasiado caballerosas, siempre con el respeto a nosotras. Por supuesto. Es verdad. Bueno, es una gran responsabilidad, me imagino, que usted realiza al frente, ¿no? Porque estar gerenciando una empresa tan importante, pues, amerita mucha responsabilidad. Cuéntenos. Así es. Yo soy la gerente de ahí, que llevo yo la contabilidad de la cooperativa. Soy yo la persona legalizada de la cooperativa, que yo tengo que estar en todo, viéndolo cómo pago las secretarias, ya una cosa. A veces también hay compañeros que a veces como de todo el día, a veces nos despertamos con mal carácter o cualquier cosa, pero a veces se portan mal, a veces hay choferes que se portan mal con los clientes, entonces yo tengo que estar con el compañero, el presidente y el señor de vigilancia para ir a hablar, dialogar con el cliente, darles disculpas, todo eso. O sea, usted también hace la parte de relaciones humanas, relaciones públicas, apaciguando los momentos que están álgidos. Es importante entonces la tarea que usted realiza, o sea, muy importante. Sí, porque yo es primera vez que estoy como gerenta justo somos 16 compañeros, son 16 hombres. Yeah. Y es durito hablarles un poquito duro, porque como soy un mujer, y como ella, entonces uno sí es un poquito arriesgado hablar con los compañeros, decirle, mire compañero, así no es la manera de tratar a un cliente. Uh-huh. Es lo bonito, tiene un carácter pésimo. Hay que dejarlo que diga lo que quiera, pero mejor que se quede callado, porque eso sabe bien que los clientes, nosotros tenemos trabajo. Y eso yo les a veces les digo a mis compañeros, a veces también tengo reuniones con los choferes de las camionetas, porque en mi razón, yo tengo mi camioneta que tiene choferes, tiene en la noche y en el día, pero yo les digo que tienen que tener una educación totalmente al cliente muy buena, para que así salga la cooperativa a lo alto. Eso sí es lo que me gusta a mí. Sin duda. ¿Dónde está ubicada la sede, quizá, o la estacionamiento de la cooperativa? Claro, la cooperativa La Vega está en Eugenio Espeja y 24 de mayo. Está en plena esquina, la tenemos ahí la sede. Yeah. Uh-huh. Es decir, donde se estacionan, justamente ahí está la oficina. Y bueno, y durante este tiempo que usted está al frente, ¿cómo ha ido llevando la cooperativa? ¿Ha habido progreso? ¿Ha habido también retrocesos? Cuéntenos. Bien. Ahora la pandemia sí nos costó bastante salir, porque nosotros tenemos también bastantes
cooperativas que ya se han inscrito ahora o como TaxiCar. Entonces, a mí me ha costado con los compañeros de la directiva hacer publicidad, ayudarlos ahí. Justamente en diciembre hicimos una rifa de un televisor, cositas así para que así ganar el cliente. Uh-huh. Ahora estamos también ayudándonos ahora este fin de año también a hacer otra rifa, pero un poquito uh-huh. más grande para que así lleguen los clientes ahí, que estén alegres para que vean que la cooperativa sí, uh-huh. sí es esta, ¿cómo le digo? Sí es una buena atención y sí ofrece. Uh-huh. Claro, siempre están tratando de decirle al cliente, pues aquí estamos por ustedes y mostrar siempre esa amabilidad, ese buen gusto para poder recibirlos. Yo creo que esa es una muy buena forma de abrirles, ¿no? El espacio, de abrirles también como institución, pues a los clientes para que no se vayan a otros lados. Yo creo que me parece así muy bien esta situación. Incluso, mira, tenemos este problema, es que si en caso un compañero se porte mal, sí, nos haga llamar la atención ahí en la cooperativa. Tenemos los nombres, los números de teléfonos ahí. Uh-huh. Y para que cualquier cosa que pase, tanto con un chofer, somos muy agradecidos y gratos, porque nosotros también multamos, porque la persona que se porta mal ahí, hay una multa. Entonces sí, eso sí quisiera que la gente de Catamayo, cuando pase cualquier cosa, que nos haga saber cualquier cosa. Bueno, son cosas que igual nosotros también vamos aprendiendo acá, descubriendo. Esta pandemia nos ha dejado cosas importantes también y muchos retos, sobre todo con este tema de la tecnología. Y pues nada, estamos muy gustosos nosotros de seguir. Obviamente son cosas que pasan, que están pasando, no solo con nosotros, sino pues todos quienes estamos trabajando con este tipo de tecnologías estamos siendo quizá víctimas de esta realidad, pero es parte del proceso. Lo importante es lo que estamos tratando de conocer, que estamos conociendo, nos está contando Vanessa en esta noche. Yo creo que ese es el fundamento. Así que vamos a continuar. Vanessa, gracias por nuevamente unirte a este escenario, a esta conversa. Estamos conociendo de cerca el trabajo que tú realizas y también pues lo que en sí la organización, la empresa, la Cooperativa de Transportes La Vega realiza por el bien de la comunidad catamayense. Vanessa, quisiéramos saber cómo es en sí, en la parte interna ya de la cooperativa, más bien la parte humana, los compañeros. ¿Cómo es la actividad de ellos? Sobre todo cuando se presentan momentos difíciles, momentos de calamidad, a lo mejor de un socio, de un compañero. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuáles son los pasos que ustedes dan? A lo mejor realizan alguna actividad. ¿Tienen ya algo planeado en estos casos críticos que de repente suceden, ¿no? En todo momento. Sí, Ramiro. Mil disculpas, pero hace que mi internet está muy lento y se me corta. En caso de la pregunta que tú me dices, sí, acá en la cooperativa de La Vega, cualquier chofer, socio que tenga un percance, un accidente, nosotros le ayudamos económicamente. Sí, pues ponemos de la cooperativa una parte y la otra parte también. Cada socio pone su granito de arena. Claro. Y siempre hay una gran satisfacción cuando se puede ayudar al otro, ¿no? Ah, sí, para que ahora justamente tuvimos un accidente que tuvo un compañero de ahí, un socio, tuvimos que ayudarle económicamente. Para que los compañeros, si son una persona, son buenos en todos los sentidos, no son ni siquiera mal educados, nada. Para que están ellos siempre para ayudarnos. A veces la directiva, cuando hay un problema de un compañero, nosotros vamos, vemos qué ha pasado, todo lo visitamos. Últimamente que falleció dos choferes ahora en el día del mes de marzo, estuvimos ahí ayudándolos a la familia, aportándoles un granito de arena para que fueron unos buenos choferes. Y claro que nos dio pena perder dos choferes que fueron de tantos años que he trabajado ahí. Yeah. Y de muchas de la mañana por este COVID que pasó, uh-huh. ya pues, claro. Perdimos a los choferes. ¿Y estos espacios han sido quizá tomados por otras personas que sean familiares de las personas que fallecieron? Así es, tuvimos que ayudarles a los familiares de los compañeros que son fallecidos.
Y ahí siempre estamos ahí para ayudar a cualquier compañero. O también recientemente dimos un bono de un dinero para las personas que no tenían para un oxígeno. Entonces tuvimos que ayudarles a las personas de ahí. Siempre cuando mandan un oficio a la cooperativa La Vega y me hacen saber las secretarias, siempre los reunimos con el presidente, dice compañera que está de acuerdo, bueno, sí, apoyémonos con un granito de arena, que aquí estamos, porque la cooperativa siempre está para todo ahí, ayudarnos para el Cantón Catamayo. Y cuando la gente les llama, ustedes prestan el servicio las 24 horas, tienen un personal que está atento a las llamadas. Nosotros tenemos tres secretarias, todos trabajamos con una radio, en lo cual en la oficina llaman a la oficina, y entonces que ahí, como la secretaria tiene su radio con códigos, manda a los choferes que le toca por unidades. Sí. Qué importante, ¿no? A fin de poder satisfacer la necesidad en el momento, ¿no? De la gente, de los clientes. Claro, de los clientes. Nosotros siempre estamos a puerta para cualquier cosa. Necesitan una medicina, estamos ahí para servirlos, o una comida, o cualquier cosa que está pasando. Justo en la pandemia que hubo, no podían trabajar casi todas las unidades, nosotros turnábamos a los compañeros. Entonces sí, hicieron un poquito agregado porque tocaba salir apenas 3 unidades en las noches y en el día también pocas. Entonces así trabajamos. Bueno, fue un tiempo muy difícil, bueno, yo creo que para todos, porque nadie lo esperaba esto y muchos de los compañeros suyos, pues, es decir, todos, pues, viven, ¿no?, de esta actividad y quedarse a lo mejor sin poder ir a trabajar, hacer sus carreras, eso también complica un poco a determinadas familias. Así es, justamente los compañeros están afectados, hasta yo también estoy afectada porque usted sabe bien que del trabajo yo pagaba un préstamo, ahora me toca pagar del sueldo de mi esposo que tiene parte y yo pago un poco, porque ahora con esta pandemia no se alcanza lo límite, porque a mí a veces me entregaban en el día, me entregaban 50, 60 dólares diario, pero con esta pandemia totalmente no podemos, y ahora con los carros ilegales también es otro problema que tenemos ahí en el Cantón Catamayo. Entonces no podemos hacer nada. Y nos toca, sí, ya que nos toca salir adelante de poco en poco, pero ahí estamos. Claro. ¿Y cuándo es la fecha del aniversario y cómo realizan o realizaban esta actividad? La fecha de nuestro aniversario fue el 12 de abril. Pero ahora con la pandemia no hicimos nada, solo hicimos la foto de que nos tomamos, la misita y una merendita que fue. Pero siempre hacemos un buen aniversario en la ciudad, en Catamayo. Cuando yo inicié, hicieron un bonito aniversario que a mí me fascinó. Pelaron dos chanchos en la ría Guayabar, hicieron juegos, todo el día se pasó muy bonito, pero ahora con esta pandemia no podemos hacer nada. Incluso yo el año pasado ya voy a cumplir, yo este año ya dejo mi gerencia, mi cargo, ya. Pero yo este año sí lo voy a hacer en Navidad, si Dios lo permite, y si es que no pasa nada con esto del virus que tenemos ahí, del COVID, sí pienso hacer una cena navideña, porque ahí sí, para que los compañeros son bien unidos, sí, ellos solo son unidos. A veces sí, es un poquito, son reservados por nosotros, que somos las dos únicas mujeres de socias, solo las dos, entonces ellos a veces se reservan. Entonces, cuando quieren decir, mire, compañerita, ¿qué le parece si hacemos esto? Entonces, ya ellos ya están acá pues, con nosotros. Claro, siempre buscando la forma de integrarse, sobre todo todos. Así es. Vanessa, pues qué importante, ¿no?, todo esto que nos cuenta Vanessa. Y quisiéramos que nos digas ahora de la parte tuya, porque también eres profesional en el volante y nos comentaba de que tiene también su propia unidad, pero un tiempo estuvo trabajándola y ahora pues ya está en otras manos. Cuéntenos. Así es, yo tengo ya 7 años del volante del Cindy, pero yo, como le comentaba, yo solo un fin de semana que cogí la camioneta, porque y la dejé, porque es que a veces yo soy la persona muy, muy tranquila, que a veces cuando me dicen algo yo mejor me la reservo. Por educada, porque soy muy educada.
gracias a mi madre, a mí me ha dado muy buenos modales mi mamá. Entonces yo dejo, pero yo admiro mucho a Jacqueline. Jacqueline, ya me olvidé. Velázquez. Velázquez, una mujer emprendedora, me gusta su manera de trabajar. Me gusta, hay otra chica también, un taxi también, que trabaja muy bonito. ¿Para qué? Yo la sí, yo creo ahí. Que las mujeres están tomando el mando. Volante. Sí, exactamente, el mando, al volante. Y yo sé que, yo he escuchado de Jacqueline y de Anita, que Anita Morocho creo que es el apellido de la otra, que las cogen mucho a ella porque son muy pacientes. Todas las mujeres son demasiado pacientes. No es como el hombre que dice, ya, no, vueltas nosotros no, somos pacientes, somos más, sí, ¿qué le digo? Y yo sí estoy pensando, no sé, este fin de vacaciones que salen a mí, Ramiro, yo vivo en Loja. Yo para irme cuando yo soy gerente, ya yo viajo todos los días. Entonces yo vivo acá en la ciudad de Loja. Ahora que salgan mis hijos, estoy pensando retornar al Catamayo y a veces que me animo a manejar allá con mis compañeros. Ah, pues qué bien. Esperemos de que así sea y también poder verla por ahí. Y más que todo, pues, a ver si utilizamos el servicio, ¿no? De una mujer, de una guapa mujer conductora. Es que eso es bonito. Claro, Leonardo, tienes algo, me parece. No, escuchándoles con atención. Bueno, siempre hay una oportunidad en la vida que hay que aprovecharla. Y bueno, cuando nos gusta algo, pues siempre ponemos ese granito de motivación. Y eso usted lo recalcaba, justamente habíamos dialogado con Jacqueline y ella nos comentaba sobre el trabajo que realiza todos los días. Y claro, usted ya también lo manifestaba, que es un poco complicado, especialmente no todos los caballeros, vale la palabra, son caballeros, ¿no? También siempre a veces hay por ahí personas mal educadas, y especialmente cuando venga una mujer, siempre son un poco atrevida en cierta manera la persona. En todo caso, siempre hay que aprovechar este espacio que ahora, pues, por situación de la pandemia también nos ha dado otras opciones y ustedes también están aplicando a través de lo que es la publicidad, a través de redes sociales. Eso también ayuda a generar un poco más de recursos también a la institución en este caso. ¿Cómo lo están trabajando, Vanessa, en la parte publicitaria? En la publicidad estamos recogiendo con la publicidad. Incluso estamos con usted mismo, que nos ayuda con la publicidad. También en multicanal también nos van ayudando. Ahorita, como le comentaba a Ramiro, que también ahora por Navidad vamos a hacer un sorteo, pero bien grande, que se va a rifar una cocina, un televisor, un microondas, cositas así para que así la gente llegue más acá a nuestra cooperativa. Y así. ¿Y cómo va a ser la mecánica para que participen? ¿Van a ser boletitos o a las personas que utilicen el servicio? Solo cuando la persona que llame a las unidades en la oficina de la cooperativa, nosotros tenemos un libro, un cuaderno. Y ahí, en el momento que ella llame el cliente, ya está anotado ahí, ya tiene su código. Así fue también justamente lo íbamos a hacer en diciembre, pero por la pandemia que fue justo este toque de queda, no podíamos hacerlo. Lo hicimos el día, el 6 de enero, el Día de los Reyes. Y así sucesivamente lo hicimos. Igual así vamos a hacer lo mismo también ahora. Ah, pues qué interesante. Bien, Vanessa, casi ya en la parte final, quisiera que nos cuentes, porque tú eres también, aparte de ser, pues, estar al frente de una organización, tener tu carrera, tu compromiso como profesional, pero también eres una madre, eres una esposa, y esto también pues necesita un espacio, una organización. ¿Cómo es un día normal con Vanessa? Uy, mi día normal con mis hijos. Ahorita es como estamos, ahorita es que están en esto de clases en internet, por internet. Es un poquito complicado porque a veces mis hijos cuando son muy dormilones, y yo tengo que estar llamándoles con el desayuno, despertándolos. Mi esposo, como le comentaba Ramiro, es policía. Él tiene su trabajo, a veces es, como le digo, él tiene 8 horas, trabaja en la mañana y otras 8 horas trabaja en la madrugada. Entonces, él así varía su trabajo. Sí, es un poquito complicado porque, como le digo,
Así como gerencia, tengo la responsabilidad de gerencia de la cooperativa y también de la unión de cooperativas, y acá sí se me hace un poquito difícil, pero así sí, ahí le sigo dando, no para que no me, yo por mi parte no me preocupo de mis hijos, de mi familia, ni de mi ni el trabajo de mi cooperativa, porque mi cooperativa debe estar frente de todo, la cooperativa de la Vega. Siempre estoy en las publicidades, siempre estoy allá en una cosita que cómo se portó el compañero, con los socios o los choferes, pero siempre estoy pendiente de ellos. Pero no, ¿para qué? Yo agradezco a mis compañeros por haberme nombrado gerente de la cooperativa de la Vega, y gerenta y mis compañeros, que somos 187 compañeros de la Unión de Cooperativas, que me han asignado de ser gerenta de la Unión de Cooperativas. Y es un bonito trabajo porque a mí me gusta dialogar. Siempre estoy con el presidente, del compañero Julio, ingeniero Julio Arias, comunicándome que ya una cosa, otra cosa. Entonces estamos ahí pendientes de todo. ¿Cuál es su mayor miedo y su mayor fortaleza, Vanessa? Mi mayor miedo es, ay, ¿cómo le explico? Mi mayor miedo es que yo no les falle a mis hijos, que no me pase nada, porque sabe bien que yo soy el motor de mis hijos, la fuerza de mis hijos. Uh-huh. Y a un caso que Diosito me quiera recoger, ese es mi miedo, dejarlos solos a mis hijos. Yo lo tanto que le pido a mi Dios es que a mí me dé fuerzas y seguir con ellos hasta que mis hijos se puedan defender, tengan su título de bachiller, una profesión. Ay, sí. Y mi fortaleza es estar siempre unida con mi familia, que nadie es, yo agradezco a mi Dios por tener una, yo tengo una madre, una madre excelente, que nosotros somos cinco hermanos. Y mi mami hizo el papel de madre y padre a la vez. Mis papás son divorciados, tienen mi edad de divorciados. Entonces yo agradezco porque tengo una madre excelente. Mi mami tiene un restaurante de cecinas en la ciudad de Catamayo. Fue la primera fundadora de las cecinas en el cantón Catamayo. Y ella ya lo dejó en manos de mis hermanos, pero ahorita es como mis hermanos ya tienen cada quien su ferretería, su local. Entonces ya eso, pasa que el trajín de las cecinas de restaurante es muy, muy cansado, porque yo mi niñez, mi juventud, la estuve ahí en el restaurante con mi mami y mi hermana. Entonces, yo lo único que es mi fortaleza es lo que yo quiero, que esté mi familia toda unida. Gracias a Dios, yo he orado mucho por mi familia, que a ninguno de mi familia le ha tocado el COVID. Sí, ahora sí, perdimos a un esposo de mi tía, que fue un gran hombre, y yo lo quise mucho porque fue mi padrino de mi bautizo. Él falleció con el COVID en Estados Unidos, y íntimamente mi tía lo trajo para ir a enterrarlo aquí. Entonces esto fue lo último, pero ya de gracias a Dios, a mi familia, a mis hermanos y a mi tía no le ha pasado nada. Qué bien, aplaudimos esa bendición de Dios. Sí. Y pues nos unimos obviamente al dolor también de aquellos que perdieron un ser querido en esta pandemia. Vanessa, pues gracias por ese testimonio de vida, por lo que nos has contado en esta ocasión aquí en el programa. Y quisieras dejarnos con un mensaje quizá positivo para la gente emprendedora o quienes quieren emprender. Y también un saludo cordial para sus compañeros, los socios de la empresa. Por favor. Yo sí, lo único que yo les doy un consejo es a las mujeres que tienen miedo a salir adelante, que luchen por sus sueños, que a veces tenemos, mire, a veces hay personas que tienen más problemas, bastantes, y a veces uno sale de los problemas. Y yo quisiera que las mujeres que no se dejen llevar por hombres machistas, salgan adelante, defiendan su deseo, su de ser lo que son. Si desean ser choferes, pues ahí están adelante. Ahí tenemos compañeros que necesitan, que quieren trabajar como choferes, encantadas. Eso no es, yo sí les digo a las mujercitas, que a veces uno también, a veces como somos casados, no, la mujer debe estar en su casa arreglando, no, que también se dé un tiempo para uno mismo debe salir adelante, no tampoco dependiendo del marido, que esto no,
uno mismo puede salir adelante, salir. Yo, por mi parte, yo también anhelaba, yo nunca pensé que iba a ser gerente de la cooperativa La Vega y tampoco de La Unión, pero gracias a Dios he salido adelante y yo agradezco bastante por esa responsabilidad que me han dado, porque yo me siento muy feliz así, recogiendo eso, el papel de gerente, porque me distraigo bastante. Eso le digo a las mujercitas de Catamayo y de todos, que sí, que sigan adelante, que cumplan sus sueños, que no se dejen vencer por nada del mundo y que sigan adelante. Gracias, Vanessa. Muchas gracias a usted por ese mensaje final que nos sirve a todos, no solo a las mujercitas, yo creo que a todos nos sirve esa energía que nos contagia, que nos proyecta en esta noche. Bueno, queremos agradecerle a usted y también el saludo cordial para la Cooperativa de Transportes La Vega, para la Unión de Cooperativas de Camionetas de Catamayo, que usted está trabajando acá. Así que muchas gracias por habernos acompañado y gustosos estaremos de tenerla en una próxima oportunidad. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.